Hoy conoceremos las celebraciones de Mansilla de las Mulas en León, el trabajo del restaurador y escultor Mariano Nieto y la Semana Santa del Perdigón en Zamora. La Semana Santa mansillesa destaca por unas celebraciones que podemos enmarcar en la más sobria tradición leonesa. El restaurador y escultor Mariano Nieto es una auténtica institución en Castilla y León. Por su taller de restauración han pasado las mejores imágenes de nuestra comunidad. La localidad del Perdigón nos presenta unas celebraciones cargadas de ilusión y con fuerte presencia de jóvenes. Miguel, sois la cofradía que saca prácticamente todos los pasos, ¿no?, en Mansilla. Bueno, prácticamente. ¿Eso significa que sois la cofradía más rica? Bueno, no creo. Lo fuisteis en un momento. En algún momento sería la más rica, digo yo. Sois una cofradía muy antigua, ¿no? Pues sí, del siglo XVIII, del 1874. ¿Qué implica el cargo de consejero que tú ostentas? Bueno, pues yo me encargo de avisar en los actos que hacemos, o sea, los hermanos y todo eso. Si hay algún entierro, si hay alguna actividad. ¿Qué otros cargos tenéis en la cofradía? Pues en la cofradía se compone de un juez y dos abades, que se renuevan todos los años, cada año, el día de la Santísima Trinidad. ¿Y se llega por orden de lista? Sí, efectivamente. ¿Sois muchos cofrades? Pues ahora sobre 50 y algo. ¿En qué procesiones participáis? Pues nosotros la Semana Santa comenzamos con la procesión de la Dolorosa, el Viernes de Dolores. Después el domingo, la del Borriquillo, el domingo de Ramos. Y entonces ya la siguiente es el Jueves Santo, que aportamos prácticamente casi todos los santos. Casi todos los santos. ¿El Viernes Santo también salís en procesión? También salimos en procesión, sí, sí. Tenéis una túnica peculiar, ¿no? Sí, tenemos la túnica esta negra, con el emblema de la cofradía, con su capirucho y sus cordones. Recomiéndame un momento de la Semana Santa de Mansilla. Bueno, pues yo en general creo que es toda, ¿eh? La primera hermandad de España fundada por mujeres. Sí. ¿Cómo se lleva eso? Oh, muy bien, muy bien. Muy contentas están. ¿Cómo surgió la cosa, sabes? Pues no sé, se pusieron de acuerdo entre dos y empezaron a prepararlo. Tuvieron que ir mucho al obispo. El obispo tardó en darlas esto y al final se fundó. ¿Seguís siendo únicamente de mujeres? Sí, solo mujeres y niñas ahora. Han entrado muchas niñas. Llevamos una túnica morada, un pucho negro con el emblema de la cofradía bordado en color morado y oro. En el antebrazo y aquí en el pucho. El cordón amarillo y luego el pucho es negro y el día de que resucita Jesús nos lo ponemos en blanco. ¿Qué imagen sacáis en procesión? La Virgen de la Piedad. La Virgen de la Piedad. Sí. A la que la ponéis un manto. Un manto, sí, flores y muy bien preparado, con luz y todo. ¿En qué procesiones participáis? Uy, en todas. ¿Nunca os habéis planteado dar entrada al hombre? No. No quieren, ni quieren que ayuden, que muchas veces es que, por ejemplo, las procesiones primeras, pues hay mucha gente fuera, entonces no vienen hasta el jueves y el viernes, pero estas no quieren que ayuden los demás. ¿Qué es la ronda? Ah, la ronda es, se hace el día de resurrección, nos vamos con una esquila llamando a todas las hermanas para ir a un desayuno que tenemos, y ese mismo día las hermanas, las más jóvenes, las niñas, en la procesión, cuando se junta Jesús con la Virgen, tiran palomas. Pero antes nos vamos al desayuno, que es eso, la ronda. Ir a buscarnos unas a otras. Primero recorréis todo el pueblo de casa en casa. De casa en casa de las hermanas. ¿Ataviadas con el hábito? Sí, 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 ya vamos todas. Ese día con el blanco, porque ya ha resucitado. Mariano, eres uno de los restauradores históricos, podríamos decir, de la comunidad de Castilla y León. Por tus manos han pasado multitud de obras y siguen pasando.
¿Qué sientes cuando ves en la calle una de las obras que tú has restaurado, que tú has logrado que vuelva a tener esa viveza que tuvo hace siglos? Hombre, pues la satisfacción de haber contribuido a que el patrimonio de nuestra tierra, que ha sido tan abandonado durante los últimos dos siglos, pues que yo haya contribuido a que eso esté otra vez, que haya recuperado su vida y su misión, pues me siento satisfecho. ¿Qué te hizo ser restaurador? Bueno, yo empecé estudiando escultura, pero mi vinculación con el Museo Nacional de Escultura para estudiar las técnicas y las obras del museo me llevó a estudiar la restauración. Y fui llamado por Federico Battenberg y Gratiniano Nieto para la primera promoción que hubo de la escuela, cuando se creó la Escuela Superior de Restauración. Y entonces pues ya entré en esa dinámica de la restauración, lo cual siempre me han preguntado que cuál de las dos cosas me gustaba más. Y a mí las dos me han apasionado durante toda mi vida. Empecé muy joven, a los 15 años tenía el primer premio provincial de talla en madera, a los 15 el primero también regional y a los 15 el primero nacional, a los 16 el segundo internacional. Era el más joven de España que había conseguido todos esos premios. Has hablado de tu vinculación al museo, en el que tuviste ocasión de tener en tus manos pues muchas de las mejores piezas de los grandes escultores, de los grandes imagineros. ¿Cómo fue esa etapa? Pues esa etapa fue muy, muy interesante, muy bonita y apasionante, porque fui el primer restaurador que entraba en el museo como tal restaurador oficial. Estaba muy abandonado, eso fue toda una inquietud de Federico Battenberg. Estaban muy abandonados los almacenes, se sacaron obras que estaban en los almacenes, se rescataron piezas que estaban olvidadas, y bueno, pues fue muy, muy interesante. Luego después, ya por el 90, es cuando pedí la excedencia, pero estuve 25 años como restaurador del Museo Nacional de Escultura. ¿Cuál es la misión del Barandales? Pues yo es que me gusta hacerlo y por eso lo... Vas abriendo paso a la procesión, ¿no? Sí, para saber si nos animamos un poco, ya que aquí tenemos... En Zamora, es que yo siempre lo he llevado porque acudo mucho a las procesiones de Zamora, ¿sabe? O sea que voy a todas las procesiones que puedo. Sí. Y lo vivo eso. ¿Lo has vivido siempre, desde niño? Aunque no salgo en ningún paso, pero lo he vivido. Y dije, voy a ver si puedo yo salir para la gente que viene detrás que lo haga. Sabes que las muñecas sufren mucho con las campanas. ¿Y cómo estás ensayando? ¿Vas por la calle con las campanas? ¿Lo haces en casa? Sí, en un camino ensayo. O sea, voy todos los días a ensayar una hora y pico. ¿Es complicado? Se cansan las muñecas. ¿Has tenido algún problema en las muñecas? ¿Algún problema físico? ¿Pesan mucho las campanas? Pues regular. Ángel Luis, ¿cuántos años llevas tocando la caja? Pues llevo unos 5 años que he aprendido en la escuela de folclore y el ritmo de Semana Santa te lo enseñan allí básicamente. ¿Te gusta tocar la caja? Sí, me gustó desde pequeño, ya quería haber empezado desde los 6 años. Tuve intenciones de meterme en el conservatorio, pero por causas así de estudios no tuve tiempo y no me metí. Eres muy bueno redoblando, ¿lo aprendiste allí? Aprendí en la Escuela de Folclore de Zamora con profesores varios que he tenido y sí, bueno, más o menos. ¿Cuánto tiempo ensayáis? Pues ahora mismo estoy en clases avanzadas, masterclass, allí en donde folclore,
y ya ensañamos una hora todos los jueves por la tarde, una hora y cosas así para cosas que enseñan los profesores, avanzadas y... ¿Y con la banda? Con la banda pues ensayamos una hora y media casi aquí en el Perdigón. Todos los sábados venimos a ensayar. ¿Cuántos sois en la banda? Unos 12 o 13. Aquí salimos con nuestra madre de las angustias. El jueves yo no puedo venir, pero bueno, viene otro chico, que es el Jueves Santo, y creo que ninguno más. Solo acompañamos a dos. ¿Cómo suena esa caja? Jesús, vosotros participáis en la procesión del Viernes Santo, ¿no? En la procesión del Viernes Santo, sí. ¿Cómo lo hacéis? Pues todo, sale el juez, sale los abades, salimos todos con el pendón, que está por aquí, acompañando a la procesión. ¿Acompañáis al compás en concreto? No tenemos paso. Nosotros no tenemos paso, la cofradía era pobre para comprar paso. ¿Salís ataviados con la capa española? Con la capa, sí. Salimos ataviados todos con la capa. ¿Sois muchos cofrades? Pues en España somos unos 20. Se han ido muriendo mucha gente y no hay cantera. ¿Cómo se llega a ser juez? Se llega al juez, pues, por rotación. Aglutináis dos cofradías, ¿no? La de Santa Eugenia y la de las Ánimas. La de las Ánimas la compramos en su tiempo porque vino a menos, entonces la cofradía compró. Entonces la vara tiene, por un lado tiene Santa Eugenia y por otro lado tiene las Ánimas. Tenéis una curiosa costumbre, ¿no?, de antiguo, para ingresar en la cofradía. ¿Cómo era esa? Para confesar la cofradía, lo primero que dice la regla, tiene que donar 15 libras de pan, una cántara de vino y 15 libras de pan, una cántara de vino y una libra de cera. Y beber una copa de orujo, un vaso de orujo. Que a veces, claro, antes se bebía el vaso más grande, ahora ya un vaso muy pequeño. Y algunos intentan hacer trampa y echan agua. ¿No ingresa la juventud ya? No, la juventud de ninguna. ¿Y eso por qué? Pues no sé, hay veces que decimos que... ay Dios, se nos termina el mundo, se nos termina el mundo, no viene nadie. Pero sin embargo usted va al barrio húmedo el viernes y los sábados y dice, no, el mundo no se termina. Si hay juventud aquí, apunta pala, pero para estas cosas no se apunta a nadie. ¿Cuál es el momento más importante de la Semana Santa de Mansilla? La Semana Santa de Mansilla el viernes. ¿Y tú por qué te hiciste cofrade? Porque lo era un tío mío. Y salió en las actas que tenemos... que además yo tuve, como soy carnicero, tuve que dar por Santa Eugenia los chorizos que se consumieran en la cofradía, porque también lo daba mi tío. ¿Qué tipo de tradiciones tenéis en la cofradía? Pues tradiciones tenemos las juntas y meriendas, meriendas de hermandad, cada vez menos, porque antes eran todos los meses y ahora es una cada tres meses. Sois conocidas como las Manolas, ¿no? Sí, porque cuando empezó en el año 91 fue un grupo de mujeres, una persona de Mansilla que ya falleció, Sarito, la que organizó un grupo, iban de Manolas, recordando en los años 50 que siempre hubo Manolas en Mansilla. Luego se perdió un poco la tradición, pero bueno, ella lo reanudó en el 91. Luego en el 95 ya acordamos hacer una hermandad de las siete palabras, que nuestro emblema es... pues la corona de espinas, los clavos y bueno, así seguimos desde el 95, procesionamos acompañando casi siempre a santos, porque nosotros no tenemos imágenes y nosotros es acompañar en todas las procesiones que podemos y en todos los actos públicos que nos requieran, allí vamos, vestidas o sin vestir, como nos digan. Has hablado también, has mencionado tu faceta docente, ¿no? Tú has dado multitud de cursos también a chicos jóvenes que, bueno, imagino habrán seguido tus pasos y que muchos de ellos ahora mismo están trabajando gracias a ti. Bueno, yo creé el curso internacional de estudio y conservación de imaginería castellana. Durante 10 años se estuvo dando este curso. Bueno, me costó también sudor y lágrimas
con los políticos, no lo entendían, pero venía gente de México, de Colombia, de Italia, de Francia y de todas las universidades de España. ¿Hasta qué punto o cuánto han influido los grandes maestros a los que tú restaurabas, que tú has tenido en tus manos, en tu faceta escultórica? Pues mucho, mucho, porque como digo, yo la obra de Berruguete me entusiasmaba y entonces la estudié hasta puntos en que tengo alguna obra en mi casa, alguna obra que digamos, sin ser de él, sin ser una copia de él, es una recreación con su propio estilo. Y si se lo das a alguien, pues ya no sabes si es o no es de él. Porque yo he tenido siempre una cosa, que no sé si es una cualidad, pero yo cuando enseñaba decía que el conservador, restaurador, debería de sentir como el respeto. Para sentir el respeto a la obra que tenía entre sus manos, tenía que sentirse como el propio autor, pero claro, conservando ese paso del tiempo. Entonces, no falsificar, sino dejar la obra como a él le gustaría que se la dejaran, sin falsificar, pero sin cambiar nada. Estás ante una de tus obras, explícanos qué es y en qué momento se encuentra. Bueno, esto es una imagen de San Pedro de Poveda y se ha sacado de puntos y ahora pues estoy ya modelando la madera. Esto está hueco, está en piezas para cortar, que esta es una de las técnicas que tenían los antiguos, y que era vaciar el interior. Quien lo hizo con mayor pulcritud fue Gregorio Fernández. Estaba hecho para, primero, para que pesara menos la obra, y segundo, para cortar todas las tiranteces de las contracciones y dilataciones de la propia madera. Y eso lo sigo yo conservando. El hacerlo luego después, una vez que se le vacía bien, se le van encolando las piezas. Y luego ya, una vez que se policroma, pues ya no se nota nada. Isidoro, ¿cuándo se crea vuestra cofradía? Esta cofradía se crea el año pasado. Exactamente sería 2 años que saldríamos procesionando. ¿Muchos cofrades ya? Sí, somos ahora mismo, empezamos con 30 y pocos, ahora ya somos cerca de 50. Bueno, está bien, para una población como la del Perdigón, ¿y cuántos habitantes sois? Pues son 500, ¿no? Creo 500, más o menos. ¿Qué tal los recibió la población del Perdigón en vuestra primera salida? Pues fue algo impresionante. Impresionante porque era un Cristo que no había estado aquí, que vino al seminario. Este fue el primer año que salimos. Y vamos, que fue algo, pues nunca he visto en un pueblo como estos tan pequeños. ¿Qué imagen es la que sacáis? El Cristo de la Misericordia. ¿Y cómo surge la idea de crear la cofradía? Pues surge la idea de la cofradía de nuestro presidente de cofradías, del Perdigón. Y bueno, pues surgió porque al parecer, según me ha comentado él, pues se hizo una reestructuración de la capilla del seminario de Zamora. Entonces había ese Cristo ahí que al parecer no sabían tal. Entonces, bueno, pues nos lo prestaron al Perdigón y lo tenemos aquí. Y lo sacamos. ¿Lleváis un hábito muy de estilo monacal? Sí, llevamos este hábito con la capucha y luego las antorchas. Rosario, sois una cofradía también moderna, ¿no? Sí, lleva 4 años. Somos unos 100 cofrades
y empezó hace 4 años. 4 años de cofradía, aunque la imagen ya salía antes, ¿no? Ya, la imagen ya lleva muchos años en el pueblo, pero no tenía cofradía ninguna ni nada. Esto ha sido fundada hace 4 años y bastante bien, para un pueblo pequeño, pues llevamos ya 100. ¿Cómo surgió la idea de crear la cofradía? Bueno, pues como ya teníamos la de nuestra madre, pues veíamos que el Nazareno estaba ahí con, también, que era una imagen muy bonita y que estaba pues ahí. Y con ayuda de los compañeros, de nuestra madre, pues la fundamos. ¿Cómo ha sido la evolución de la Semana Santa? ¿Usted que la ha vivido desde siempre? Pues muy bonita, muy bien, la tienen muy bien, está muy bien preparada, muy bien organizada y muy bien todo. ¿Cuál es el momento que más le gusta de la Semana Santa del Perdigón? Yo para mí, la del Nazareno, claro. Y Doña, ¿cómo es vuestro hábito? Nuestro hábito es la túnica color crema y llevamos el morao a juego con la capa, la túnica que lleva el Jesús de Nazareno. Y el capuchón también es morao. ¿Llevas desde el principio en la cofradía? Llevo desde el principio, sí. Montamos la cofradía porque el Nazareno estaba un poco abandonado. Entonces requería ya una cruz nueva y muchas cosas, y el presidente de nuestra madre nos dijo: venga, pues ¿por qué no montáis una cofradía? ¿Cómo es vuestra procesión? Pues nuestra procesión sale los jueves por la tarde y sale durante la tarde y damos una vuelta por el pueblo. No es muy larga la procesión de recorrido. Los grandes maestros del siglo XVI tenían mayores conocimientos de la madera que nosotros ahora. Sí. ¿Y eso cómo es posible? Pues no lo sé, pero fíjate que ya en Roma se decía que si quieres conservar una madera tienes que cortarla. Plinio, el viejo, decía que tenías que cortarla en luna menguante, porque en ese momento la savia está en un punto que se puede conservar mejor la madera. Mariano, vamos a ver tu faceta de restaurador. Pues vamos. Estás ahora mismo, Mariano, enfrascado en la restauración, que a mí, viéndolo así, se me antojaría casi imposible, de un retablo. Cuando te llegan las piezas en este estado, ¿tú qué piensas? Bueno, pues como uno ya está acostumbrado, pues eso es como el médico que le llega a un paciente con una determinada enfermedad, tiene que diagnosticar qué es lo que le pasa y cómo puede atajarlo. En este caso es el fondo de una hornacina, de un retablo, pues que está muy deteriorado, tanto de infección como de exfoliaciones, rozones y demás. Pues todo esto hay que desinsectarlo, consolidar la madera y consolidar la policromía, limpiarlo y después reintegrar todas estas partes, estos que son unos estofados preciosos. Pues esto vuelve otra vez a recuperar su esplendor primitivo, que es, junto con esta hornacina, son unos dos retablos pequeñitos que tienen los mismos trabajos. Esto todo está perdido, está esfoliado, pero eso, una vez que se recupere la consolidación, pues entonces lo estucamos, lo doramos, estofamos exactamente igual que está el original.
Javier, ¿participáis en la Semana Santa únicamente en la procesión del Santo Entierro? Prácticamente participamos en todas. Lo que pasa que solamente sacamos un paso en la procesión del viernes, exactamente. Que es la imagen del Que es la Santa Urna, sí. Uh-huh. Es una imagen del siglo XVIII, como son la mayoría de aquí, de autor anónimo, pero en la línea del realismo de la escuela castellana, una muy buena talla. Vuestra cofradía también es antigua, ¿no? Pues sí, yo creo que, bueno, no es la más antigua de la villa, pero es muy antigua, se cita ya en el siglo XVIII, en 1764, en los libros de fábrica de la parroquia y tal, hay citas, entonces se sospecha que es anterior la fundación. ¿Sois muchos cofrades? Pues en estos momentos sobre unos, entre 25 y 30, no sé exactamente, pero vamos, es que nunca ha habido más de 30 y tantos, 33 es el número mágico que está en los estatutos, que ahora no se respetaría si la gente se apuntara, pero vamos, que sí, bueno, está relativamente, no ha sido nunca de masas. ¿Qué te llevó a ser cofrade del Santísimo? Pues yo creo que la tradición, me parece una cosa bonita que debemos de implicarnos. ¿La gente joven se implica con vosotros? Pues se implicaba más hace unos años, pero bueno, nosotros tenemos todavía algunos miembros jóvenes en la cofradía. Don Federico, ¿cómo es la Semana Santa de Mansilla de las Mulas? Pues la Semana Santa de Mansilla de las Mulas es como todas las Semanas Santas, pero tiene una característica especial, que casi todos los actos de exteriorización de la Semana Santa comienzan aquí, en la parroquia. Usted lleva 30 años, ¿cómo la ha visto cambiar a la Semana Santa? Pues ha ido evolucionando con la participación entusiasta de todos. Desde la renovación litúrgica, desde las nuevas cofradías que han venido aflorando en esta última etapa. ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Hay futuro? Los jóvenes, hay varios que pertenecen a las cofradías, ¿eh? La cofradía de Santo Tirso tiene bastante gente joven. Las nazarenas, pues también tienen bastante gente joven. Las manolas son señoras un poco mayores, pero también hay también alguna joven. Se van incorporando. Es lo que hay. ¿Qué le falta, a su juicio, a la Semana Santa de Mansilla? Un poquito más de aportación personal de cada uno de los miembros de las cofradías. La imagen que tiene mayor devoción quizás sea el Cristo, el bendito Cristo. Es un Cristo de tamaño natural, de transición del románico al gótico. ¿Cómo es la Semana Santa del Perdigón? Pues la Semana Santa del Perdigón pues se vive con bastante fe y hasta hace unos años era bastante popular. Y como se veía que la Semana Santa iba envejeciendo, pues entre un grupo de hermanos de la cofradía de Nuestra Madre decidimos intentar salvar nuestra Semana Santa y la vivimos con la intensidad y con la devoción que siempre se ha vivido, pero de otra manera distinta. Haciendo un poco honor a vuestro nombre, habéis sido un poco la madre del resto de cofradías, ¿no? De hecho, el vicepresidente así llama a la cofradía de Nuestra Madre, madre de todas. Desde Nuestra Madre se creó la Cofradía Jesús Nazareno, que es como si fuera una sección de Nuestra Madre, y tenemos la obligación de velar por esa cofradía. Eso a mí por lo menos me da un poco idea del amor y el cariño que le tenéis a la Semana Santa. A la Semana Santa y a nuestro pueblo también, por supuesto. Y la devoción a Nuestra Madre de las Angustias es muy grande desde siempre aquí. Y lo que queremos hacer también es resaltar las demás cofradías para que se le tenga la misma devoción y se viva con la misma piedad que Nuestra Madre. ¿Existió alguna cofradía anterior aquí? ¿Tenéis noticias? Cofradías ha habido bastantes.
y de hecho más antigua que la de Nuestra Madre posiblemente sea la Cofradía del Rosario, que es la que se encarga de organizar la procesión del Domingo de Resurrección. ¿Cuál es la procesión más importante del Perdigón? Sin duda creo que Nuestra Madre. De hecho, en las filas, en el libro de cofrades, somos actualmente 375 hermanos. Prácticamente todo el pueblo. Exactamente. Eso significa o muestra el grado de devoción que tiene la imagen. Siempre, desde siempre, desde que la Virgen vino al pueblo hace unos 125 años, nunca ha dejado de salir por las calles. Una Virgen que vino de muy cerca, de la ciudad de Zamora, exactamente. Nuestra Virgen fue titular de la cofradía de Nuestra Madre de Zamora. ¿Y cómo fue esa cesión, sabéis? Bueno, está la cosa un poco así, un poco confusa. Dicen que si el vizconde García Grande tuvo algún problema con la cofradía de Zamora y que por eso trajo su imagen a su capilla funeraria aquí en el Perdigón, pero si nos ponemos a leer, hay una parte de un libro que han sacado la cofradía de Zamora que dice que el mismo vizconde García Grande ayudó con su donativo para hacer la nueva imagen de Ramón Álvarez que actualmente desfila en Zamora. Por eso digo que es un poco confuso. Hace muy poco, uno o dos años, creo recordar, hicisteis un hermanamiento con una procesión extraordinaria en Zamora, ¿no? Hace menos de un año, medio año exactamente, tuvimos hermanamiento con la cofradía de Nuestra Madre de Zamora y nuestra imagen tuvo la oportunidad de volver a su primera casa, a Zamora, y desfilar por las calles zamoranas. ¿Cómo fue ese momento? Muy intenso, con mucha emoción, y de hecho el cartel de este año, la foto de la Virgen, está en Zamora, justo por el Palacio de los Mon. ¿La cofradía homónima de Zamora recibió bien? Estupendamente. Ahí no tenemos palabras para agradecer todo lo que hicieron por nosotros. Fue la primera vez que nuestra imagen desfiló con una banda de música de Semana Santa y fue algo muy emotivo para todo el pueblo. ¿Qué os queda por hacer en el Perdigón? Pues luchar y recuperar algunas tradiciones que había antiguamente, como las hogueras que se hacen por el recorrido del Paso de la Virgen. Actualmente solo ya quedan dos hogueras. Y queremos recuperar esa tradición de que se sigan poniendo las hogueras al paso de la Virgen por el pueblo. ¿Qué imagen le falta al Perdigón? Pues yo sin duda pienso mucho en los niños, porque son bastantes los que participan en las cofradías. Me gustaría traerle una borriquita para ellos. Como restauradores tenéis que tener conocimientos de varios oficios de la época del 16, el escultor, la persona que lo policromaba, que era generalmente otra, el ensamblador, todo eso lo tenéis que reunir en una sola persona. En una sola persona. Yo digo muchas veces que tiene que tener uno conocimientos de eso, del carpintero, el ensamblador, que se llamaba, el entallador, el tallista, que hoy se dice, el escultor, el dorador, el policromador, de las distintas facetas de la ciencia, como son pues tantos rayos X, ultravioletas, para determinar dónde hay repintes o falsificaciones, de química, para saber los productos que puedes aplicar, como antes te decía, sobre la consolidación de la madera. Es un abanico de conocimientos. ¿Cómo ves la situación de nuestro patrimonio actualmente? Pues mira, hay una cosa que yo la vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Había un momento cuando yo empecé, que ya es por los años 60, cada convento, cada cofradía, cada parroquia se estaba despertando sobre el que tenía que mantener ese patrimonio, esas obras. Y ellos hacían sus ahorros y lo pagaban ellos. Pero después vino la política, las autonomías, y se acostumbraron a que todo mamá administración tenía que hacerlo. Y ahora hemos llegado a un punto en que mamá administración no tiene dinero, la gente se ha acostumbrado a que si no se lo pagan
ya no lo hace y hemos entrado en un parón tal que se ha parado todo. Has hablado de cofradías y de cofrades. ¿Hacemos muchas barrabasadas a veces con las imágenes? Se han hecho. Yo creo que hoy no, pero sí se han hecho. En la Semana Santa, Mariano, como escultor, tienes obra en grandes Semanas Santas, como la de Medina del Campo, como la de Medina del Río Seco, la Bañeza, que yo recuerde. ¿Alguna más? Obras de creación en esos lugares que has apuntado, de restauración en muchos, Plasencia, por ejemplo, de 20 pasos que tienen, 19 están restaurados por mí, en Sahagún, todos están restaurados por mí también, en Valladolid, pues la mayor parte de los grandes pasos están hechos, están restaurados por mí. En Medina del Campo, Medina del Río Seco. Obras realizadas, pues bueno, el lavatorio, como sabes, bueno, eso fue una obra que fue, no sé, no querría entrar en el tema ese, pero no queda más remedio. Se hizo para Valladolid, para la Sagrada Cena, pero el atrevimiento era que durante dos siglos ningún escultor había hecho un paso para Valladolid. Entonces, entre los enemigos que todo el mundo tenemos, más o menos, pues hubo ahí una lucha tan grande, para que ese paso no saliera en Valladolid, que se recurrió a lo que luego después en lo sucesivo, los pasos que se han creado para Valladolid, no se ha recurrido a ello, a la Real Academia de la Purísima Concepción, que en ningún momento dijo que no estuviera capacitado para poder competir con las obras que existían, sino que no era aconsejable que después de estos dos siglos se añadieran más obras, que tenía ya suficientes obras la Semana Santa como tal. Pero la lucha fue tan grande que el paso no salió nada más un día y no le volvieron a dejar. Entonces, digamos que lo secuestraron. Entonces, tenerla allí encerrada, pues yo hice gestiones y en Medina del Campo encontré el apoyo que necesitaba, y como era propiedad de la Diputación Provincial, pues se les traspasó esa propiedad a Medina del Campo. Antonio, ¿qué participación tenéis en la Semana Santa? Bueno, el coro, aparte de estar participando todo el año en todos los actos litúrgicos, estos días más, si cabe, que empieza ya con la procesión de las Palmas, después Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, o sea que estamos siempre con ello, bien en las misas o bien después en las procesiones cantando el Miserere. Miserere un poco particular, un poco de aquí, de toda la vida de Mansilla. Particular porque, en primer lugar, pues no tenemos música, ha trascendido, ha venido de padres a hijos, de hijos a hijos e hijos, y así. Y bueno, le hemos sacado algo de música, pero no tiene música en sí. El Miserere se canta en cada pueblo de los alrededores, tiene su musiquilla particular. Por lo regular son 15, 16 estrofas, que eran las que se cantaba en el rito de las tinieblas. Cada estrofa del Miserere se apagaba a una vela del tenebrario, y así sucesivamente hasta apagar la última vela María, que después venía lo que es en sí el rito de las tinieblas, el toque de las matracas y carracas. Somos 22, ahora uno menos, porque se van jubilando y la verdad es que savia nueva sale poca. ¿Te sabes alguna estrofa? ¿Te atreverías a cantarla? Bueno, tenía que saberme todas, pero bueno, siempre miras algo por el papel y bueno, pero hay una, siempre se empieza, el Miserere empieza con esta primera que dice: Miserere,
Baix Déu, secundum magna, misericordiam tua. Y esto es en sí, bueno, no todas son iguales, cada una tiene su musiquilla, y por lo que te digo, que esto se canta aquí, pero vas a lo mejor a 15 o 20 kilómetros y es otra música. Me acabo de decir un pajarito que cantas un Ave María muy bonito. Ave María. Un poco así a palo seco, yo creo que. Mari Carmen, ¿desde cuándo eres cofrade? Pues yo llevo aquí en el Perdigón ya 32 años y creo que llevo ya 30. Siempre en nuestra madre. Siempre en nuestra madre. Y has pasado por todos los cargos, me decís. Sí, he pasado por todos los cargos, por varios cargos. Y ahora, últimamente, estoy de camarera de nuestra madre. Lo vivo con emoción porque realmente lo siento. Me gusta prepararla, me gusta vestirla, me gusta encargarme de todas sus cosas, de sus vestidos, de todo lo que tenemos para ella, que pertenece para ella, recogerlo, limpiarlo, de todo lo que pueda. Cuando estoy vistiendo a la Virgen, pues para mí es una emoción más o menos interna, es como si, no sé, no sé explicarlo, es algo mío personal. ¿La hablas? ¿La dices algo? Sí, le hablo, le pido favores para mí, para mi familia, si tengo algún problema, se lo cuento en voz baja, y bueno, que para mí sí es una emoción muy eso, es muy personal para mí. ¿Te escucha? ¿Te concede esos favores? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí, algunos me los han concedido, o por lo menos si tenía algún problema y alguna cosa muy personal, me la ha aliviado mucho, sí, en parte sí. ¿Y qué sientes cuando la ves salir a la calle? Emoción, hasta el punto casi de saltarme las lágrimas, y cuando la he visto personalmente también. Melchor, ¿cómo es vuestra procesión? Pues nuestra procesión es, bueno, un recogimiento de la gente, ¿no? Y una devoción pues bastante íntima del pueblo. ¿Cómo os afecta la cercanía de Zamora, de la gran ciudad? Bueno, es algo distinto, no, no tiene nada que ver con Zamora, es otra cosa, porque el pueblo es más una familia. ¿Os tapa un poco? No, es distinto, es muy distinto, no, taparnos no. ¿Os trae gente por contra? Sí, hay bastante cercanía en eso porque viene mucha gente a Zamora a ver las procesiones y al estar el pueblo cerca, pues también tiene sus la gente que viene a visitarla. Ser zamorano y cofrade es una misma cosa. Es una misma cosa, creo que es lo más importante que tenemos en Zamora. ¿Cómo lo vives? Pues hay un poco de todo. Hay devoción y hay pues algo que bueno, que hemos nacido en Zamora, sí, con el tema este de las procesiones. ¿Se llevan la sangre? Se llevan la sangre. Tienes a tu lado otra de tus obras de creación, un Ecce Homo, que también estaba destinado a Medina del Campo y que no llegó a buen término. Sí, bueno, y bueno, como los artistas somos muy peculiares, pues lo de los contratos y compromisos y todo eso, pues no me he preocupado yo nunca de ello. Siempre me he fiado de la palabra de los demás y punto. Y entonces en esta ocasión, pues hablamos de hacer un paso que sería la coronación de espinas. Iríamos haciendo obras, porque serían
cinco las piezas que iba a componer el paso. Bueno, pues se hizo el modelado y el vaciado que tenemos aquí. Y cuando ya estaba terminado el vaciado, pues llamé a la cofradía y justo había cambiado el presidente. Y el nuevo presidente pues le dio miedo y dijo que no se atrevía y tal. Bueno, pues y ahí lo dejamos, no hubo más. Y aquí le tengo. Has hablado hace un momento de esa restauración que tú hiciste, una restauración magnífica, por cierto, de la Virgen de la Veracruz de Valladolid. Esa restauración trajo consigo una sorpresa. ¿Qué había dentro de la Virgen? Ah, pues sí, había, cuando restauré la de El Paso, que hay unas vinculaciones un poco extrañas, cuando teníamos desmontado el Cristo de la lanzada, de la escalera, mejor dicho, pues dentro de él encontramos un papelito que estaba escrito y decía, estando sin rey ni reina y yéndome para Cuba, para la guerra de Cuba, termino de arreglar el Santo Cristo de la escalera y firmaba no sé cuántos carretero. Bueno, pues pasaron muchos años y cuando estábamos restaurando la Virgen de la Dolorosa de la Veracruz, pues dentro de la bocamanga, pues, al limpiar y meter aspiradores y tal, pues había ahí algo que había un tapón. Entonces sacamos el dicho tapón y nos encontramos con un rollo de papel. O estuvimos tratando para poderle abrir el papel sin que se rompiera y tal, y nos encontramos una hoja que está expuesta allí en el despacho de la Veracruz, de un periódico en el que había una serie de fotografías de muertos en la guerra de Cuba y héroes y, en fin, de militares. Y en esa, al margen de esa hoja ponía que el otro y el dicho carretero firmaban allí que daban gracias a la Virgen por haberles dejado volver a España de la guerra de Cuba. Y bueno, pues esa es la conexión que hay entre los dos pasos, pero que luego después la conexión de los dos pasos se junta con la conexión de la copia de la imagen de la Virgen. Estamos acabando ya, Mariano. Yo te pediría un consejo para las cofradías de Castilla. Pues un consejo, quizá lo que he dicho antes, que se olviden de tanta mamá administración a la hora de conservar sus obras y que sean ellos mismos los responsables, que son los propietarios y sean responsables de esa propiedad, y que hagan los sacrificios que hacían los cofrades de hace 30, 40 años.